Om Gate
Cherry, cherry, polo, cherry, polo, sun, cherry, booty, sabo, cherry, cherry, polo, cherry, polo, sun, cherry, booty, sabo. Buenas noches. Antes que nada les pido que apaguen los celulares. Que apaguen los celulares, por favor. Incluso yo me pidieron que silencio no alcanza, sino que también hay que apagarlo porque acopla. Yo no sé nada de tecnología, pero bueno, hay que obedecer. Sobre todo si no entendés nada más todavía. Quería primero agradecerles a todos por estar. Para nosotros es un honor enorme que Michael esté acá. Tiene una agenda muy, muy intensa, cada vez más intensa. Viene ahora de viajar por varios países, antes de Moscú, ahora viene haciendo un tour de Latinoamérica. Esta semana empezó ayer, hoy hay charla, mañana hay charla y después está el retiro de fin de semana. Para los que no conocen a Geshe Michael es estadounidense, estudió en la Universidad de Princeton, donde se recibió con honores. Recibió una medalla del presidente de los Estados Unidos por sus logros académicos y después de unas crisis muy fuertes que tuvo en su vida personales, empezó a estudiar budismo, fue a la India y ahí terminó estudiando con Kenri Poche, que era un maestro tibetano, por lo cual estudió con tibetanos, y que es un linaje que tiene 2.500 años. Y él, dentro del budismo, llegó al título de Geshe, que como si fuese un doble PhD, que es el primer occidental que recibe ese título. Con lo cual, imagínense lo que significa llegar a ese nivel donde muy pocos, incluso tibetanos, llegan, y siendo un occidental llegó. Él es traductor de tibetano, es traductor de sánscrito, y tiene un montón de fundaciones que tienen que ver con las enseñanzas budistas. Una de ellas es ICIP, que es rescatar los textos que se han perdido de lo que China invade Tibet, los encuentra en el mundo, los digitaliza con refugiados tibetanos, que es una forma de darle trabajo a los refugiados, y después él se encarga de traducirlos, lleva más de 10.000 textos traducidos. Es una forma de preservar para siempre estas enseñanzas que son antiquísimas. Además de eso, y lo que voy a decir es un porcentaje muy chiquito de todo lo que hace, pero bueno, es tratando de resumir y marcar la importancia de lo que hace, es su maestro un día le dijo que tenía que dedicarse a los negocios para ayudar a los refugiados tibetanos que iban a la India y además para aplicar estas enseñanzas en la práctica. Y con eso ayudó a fundar Andi International, que es una empresa que hoy factura más de 200 millones de dólares, que fue vendida a una empresa del fondo Berkshire Hathaway, que es de Warren Buffett.
estuvo 17 años trabajando eso, mientras estudiaba con su maestro, volvía al monasterio todos los días, iba a la India y demás, y tuvo muchísimo éxito, y a partir de ese éxito escribió como la aplicación de esto en la práctica, que está en el tallado de diamantes, en Diamond Cutter, donde habla de su experiencia. Y esta es la parte que vemos. Yo creo que la parte todavía más importante, que creo que lo dije ayer, es que él nos trae de Tíbet, no solo lo traduce a un idioma que lo podemos entender occidental, sino lo aplica a la forma de vivir occidental, una enseñanza que tiene 2.500 años de historia y que ha sido probada por grandes maestros a lo largo de los milenios. Así que es una oportunidad enorme escucharlo. Para los que ya saben de esto, tenemos una semilla, un karma, una semilla muy grande tener esta oportunidad. Así que de vuelta, thank you so much. Y por favor, bueno, ojalá que cada uno lo disfrute, porque lo que dice realmente es absolutamente trascendente y muy fuerte. Así que muchas gracias. Perdón, quien traduce es Carla Terreni, que es directora de Calanda y es su discípula hace muchos años. Y Carla es la que la trajo por primera vez a Argentina en 2006, después de vuelta en 2011 y ahora la tercera vez. Así que gracias. So happy to see you again. Muy contento de volver a verlos. And I'd like to thank my friends. Quisiera agradecerle a mis amigos. Carola Terreni. Tomás García Laredo. That they really organized this talk in Argentina. Que organizaron estas charlas en Argentina. And I'm very happy to be here. Estoy muy contento de estar acá. They have a lot of work to do, other jobs. Ellos tienen mucho trabajo que hacer, otros trabajos. But every year they work very hard. Pero todos los años trabajan duro. To prepare these programs. Para preparar estos programas. And I'm very grateful for you. Y estoy muy agradecido a todos ustedes. Also, we will be having a 3-day program on the weekend. Durante el fin de semana vamos a tener un programa de 3 días. It's a special retreat. Es un retiro especial. And a lot of people have worked to make that possible. Mucha gente trabajó para hacer eso posible. Friends and students of Carola and Tomás. Amigos y alumnos de Carola y de Tomás. I think there are about 1,000 of them here. Creo que hay como 1,000 de ellos acá. And they do all of the work. Que hacen todo el trabajo. And I'm very grateful for you also. Y estoy muy agradecido a ustedes también. Old friends. Viejos amigos. And you are very capable people. Son personas muy capaces. And they get things done. Que hacen que las cosas se hagan. I'm very grateful for you also. Les agradezco mucho a ustedes también. We travel around the world. Nosotros viajamos alrededor del mundo. This year we just got back from Moscow. Recién llegamos de Moscú. And Zurich. Zurich. Hamburg. Hamburgo. At the end of last year, Beijing. Al final del año pasado estuvimos en Beijing. Shanghai. En Shanghai. What's that place called? Guangzhou. Hangzhou, Guangzhou. Both. We went to both of them. Fuimos a esos dos lugares. And we are going around the world and we are teaching. Vamos alrededor del mundo enseñando. It's called Diamond Cutter Institute. Se llama el Instituto del Cortador de Diamantes, Diamond Cutter Institute. And there's a group of people that travel. Y hay un grupo de personas que viajan. We have about 100 staff members. Tenemos más o menos 100 miembros del staff de este instituto. And then every time we go on a tour. Y cada vez que hacemos alguno de estos tours. Maybe 10 or 15 of them will come along. A lo mejor 10 o 15 de ellos vienen con nosotros. So I'd like to introduce the staff. Quiero presentarles al staff para este tour. All the staff to stand up. Si se pueden levantar los del staff. Okay. And I'd like to give them a hand. Y un aplauso para ellos. They come from many countries. Vienen de muchos países. Germany. Alemania. Australia. Australia. Mexico. México. Colombia. Colombia. Australia. Australiano. Then they help us for the 3-day retreat. Y nos ayudan en el retiro de los 3 días. So during the retreat, we give personal advice. Así que durante el retiro les damos consejos personales in small groups. En pequeños grupos. Then our institute has 12 levels of training. El instituto tiene 12 niveles de entrenamiento.
And all over the world we are doing these 12 levels. Y a todo alrededor del mundo estamos haciendo estos 12 niveles. And in Argentina now we are doing level 2. En Argentina estamos haciendo ahora el nivel 2. So what was level 1? Entonces, ¿de qué se trató el nivel 1? Level 1 was like a new way of seeing the world. El nivel 1 fue como una nueva forma de ver el mundo. New way of making things happen. Una nueva manera de hacer que las cosas sucedan. So I studied in the monastery 25 years. Yo estudié en el monasterio 25 años. And they teach us for 25 years how to change the future. En el monasterio nos enseñan durante 25 años cómo hacer para cambiar el futuro. Today we met with some top government people here. Hoy nos encontramos con gente del gobierno aquí. They were asking us especially about this training. Y nos estaban preguntando especialmente sobre este entrenamiento. How to change the future. ¿Cómo hacer para cambiar el futuro? How to change next year. ¿Cómo cambiar el año que viene? How to change the election also. ¿Cómo cambiar las elecciones? We had a very beautiful meeting. Y tuvimos una entrevista, un encuentro muy hermoso. And they are very intelligent people. Y son personas muy inteligentes. And very sensitive people. Y muy sensibles. And they understood. Y entendieron. So in the first level of the training. Entonces, en el primer nivel de este entrenamiento, we teach you how to change the future. Te enseñamos cómo cambiar el futuro. Especially about, for example, business. Especialmente, por ejemplo, con temas de negocios. Like how to make your company grow. Por ejemplo, cómo hacer que tu compañía crezca. How to become successful yourself. Cómo ser exitoso vos mismo. So I don't know. When I started this. Ideas. I didn't care about business. Cuando yo empecé con estas ideas, no me interesaba para nada los negocios. I like to meditate. Me gustaba meditar. I like to do yoga. Me gustaba hacer yoga. I want to find out the meaning of life. Quería encontrar el sentido de la vida. Then I went to the monastery. Entonces fui al monasterio. And I studied there for many years. Y estudié ahí muchos años. Then at the end of my training, my teacher did a very strange thing. Y al final de mi entrenamiento, mi maestro hizo una cosa muy rara. He said, "Now you have to start a business." Me dijo, "Ahora vas a tener que empezar un negocio." I said, "You cannot say no to your llama," but I said, "Well, I don't really like business." La verdad es que uno no puede decirle que no a su llama, pero lo que sí le dije es que no me gustan los negocios. Then my llama was very old and very strict. Mi llama era viejito y era muy estricto. So when I said I don't really like business. Cuando yo le dije no me gustan los negocios. He said yes, and it will be in New York. Me dijo sí, sí, y va a ser en New York. Lo vas a hacer en New York. Like that, he never listens to what nunca I have to say. Nunca escuchaba lo que yo tenía para decirle. Then he just told me you have to go to New York. Y me dijo tenés que ir a New York. You have to start a business. Tenés que abrir ahí un negocio. And it was very difficult for me. Fue muy difícil para mí esto. I don't like New York. It's no me gusta too busy. New York. Es muy un lugar con mucho movimiento. Now I like it. Ahora me gusta. But at that time it was frightening. Pero en ese momento como que me daba hasta miedo. I don't know how to start a business. No sabía cómo empezar una empresa, un negocio. He told me to use the ancient Tibetan principles which they taught me. Él me dijo que tenía que utilizar los principios antiguos tibetanos que me había enseñado. Then it took like 15 years I was in that business. Y después esto, poder aplicar esto me llevó como 15 años, pues estuve 15 años en esta empresa, en este negocio. In that time it went from zero to $100 million in the 15 years. En los 15 años fuimos de cero a 100 millones de dólares anuales de facturación. I still don't like business. Pero igual no me gustaban los negocios. But I learned how to do it. Pero aprendí cómo hacerlo. And my lama wanted me to use business as an experiment. Mi lama quería que yo utilizara el área de los negocios como un experimento. If you go to the business, si vas al negocio, and you try to change the future, y tratas de cambiar ahí el futuro, it will have a number. Va a tener un número. 1 million, 10 million, 1 million, 10 millones, 100 millones. This is a good experiment. Esto es un buen experimento. For your beliefs. Para las creencias de las personas. For your principles. Y para tus principios. We can test. Porque podemos probar esto. If it's true or not. Podemos probar si funciona o no. That you can change the future. Que podés cambiar el futuro. Then now that company is one of the largest in New York. Ahora la compañía es una de las más grandes de Nueva York. Very successful. Tiene mucho éxito. And working helped me to understand those principles. El trabajar en la compañía me ayudó a entender esos principios.
I think if I stayed in the monastery, creo que si me hubiera quedado en el monasterio, I wouldn't understand those principles so well. No hubiera entendido esos principios tan bien. He forced me to go to business. Mi lama me forzó a ir al negocio, a hacer este negocio. Then that's the level one. Ese es el nivel uno. How do you use these principles to become successful? ¿Cómo hacer para utilizar estos principios para ser exitoso? Level three. El nivel tres. Is how to meditate. Es cómo meditar. How to develop concentration. Cómo desarrollar la concentración. We are doing level three in Guadalajara. Estamos haciendo el nivel tres en Guadalajara. The two directors of our Guadalajara group are here today. Los dos directores del grupo de Guadalajara están aquí. So they are doing in Guadalajara next week. La semana que viene lo están haciendo allí. Level three, el nivel 3. Which is how to focus the mind. Que es cómo focalizar la mente. And I think meditation is like learning how to read. Yo creo que meditar es como aprender a leer. If you walk through Buenos Aires, si caminas por Buenos Aires, and you see all the signs, y ves todos los carteles que hay, but you don't know how to read, pero no sabes leer, then think about how would your life be? Imagínate cómo sería tu vida si no pudieras leer. I think your life would be very strange. Creo que tu vida sería como algo muy raro. It's almost like a deaf person. Sería como si estuvieras sordo casi. There are many, many signs. Hay muchos, muchos carteles por ahí. You cannot read them. Que no puedes leer. If you don't know how to meditate, si no sabes meditar, you are similar. Sos algo así. It's like you don't know how to read. Es como si no supieras leer. Then in the Western countries, en los países en Occidente, we don't learn how to meditate. No aprendemos a meditar. In the school, en el colegio, and we don't understand it. No entendemos qué es meditar. But it's really how to focus your mind Pero very clearly. Verdaderamente meditar es aprender a focalizar la mente claramente en un punto. How to open your mind. Cómo hacer para que la mente se abra. And it doesn't matter. It's not a religious thing. No es algo religioso. If you know how to meditate, si sabes meditar, it's like you know how to read. Es que sabes leer, como si supieras leer. Then you can do a thousand things which you couldn't do before. Si sabes meditar, vas a poder hacer como miles de cosas que no podías hacer antes. That's us. Level number three. Ese es nivel tres. Level number four, level number five, we are doing in other countries like Germany and Singapore. El nivel cuatro y cinco estamos haciéndolo en lugares como Alemania y Singapur. This is relationships. Tiene que ver con las relaciones. How to change the future of your relationships. Cómo cambiar el futuro de tus relaciones. It could be business relationships. Puede ser relaciones de negocios. It could be your partner. Puede ser relaciones con tu pareja. I gave a big business teaching in South China. Di una gran enseñanza sobre negocios en el sur de la China. It's a big city called Guangzhou. En una gran ciudad llamada Guangzhou. It's outside of Hong Kong. Que está fuera de Hong Kong. All the stuff in the world is made in Guangzhou. Todas las cosas, los objetos que ven en el mundo están hechos en Guangzhou. Most of the things in this room, the chairs. La mayoría de las cosas en esta habitación, por ahí las sillas. The carpet. La alfombra. The paint. La pintura. The lights. Las luces. Your clothing. Tu ropa. It's all made in Guangzhou. Todo se hace en Guangzhou. There is just one big factory. Es como si fuera una gran fábrica. 100 miles of factories. Como si fuera cientos de kilómetros de fábricas. So, of course, there are very tough business people. Entonces, por supuesto, ahí son gente de negocios muy dura. Because all the big companies in the world go there. Porque todas las grandes compañías del mundo van ahí. So they have contact with all of these companies. Y tienen contacto con todas las compañías. They are fighting with them. Están peleando con ellos. So the Guangzhou people are very tough and very, I don't know, smart. Entonces la gente de Guangzhou son como muy duros y son muy inteligentes. So we had a big business meeting. Así que tuvimos esta entrevista, encuentro de negocios. 3 days. Durante 3 días. Then at the end, one lady raised her hand. Y al final de todo, una de las mujeres levantó su mano. You are teaching us the principles of how to start a business, how to make money. Y le dijo, usted nos está enseñando los principios de cómo hacer un negocio, cómo hacer dinero. She said, we already have money. Pero nosotros ya tenemos dinero. Can you use these principles to find a good partner? ¿Puedo usar estos mismos principios para encontrar una buena pareja? I said yes. Y yo le dije que sí. She said, can you use these principles to fix your old partner? Y dijo, ¿y podés usar estos principios para arreglar a la pareja que tenés? Yes. Sí. She said, can you fix your husband? ¿Podés arreglar a tu marido? Yes. Sí. Then one guy raised his hand. Un hombre levantó la mano. Can you fix your wife? ¿Podés arreglar a tu mujer? Yes, you can fix your sí, también puedes arreglar. That's a level four and level five. Eso es nivel 4 y 5.
So we will do in the future here. En el futuro vamos a hacer eso acá. So what is level 2? ¿Qué es nivel 2? What we are doing now? ¿Qué estamos haciendo ahora? These 2 days in Buenos Aires. Estos dos noches en Buenos Aires. And the 3-day retreat. Y el retiro de los 3 días. Many people came to me. Mucha gente se me acercó. They said, I don't know what to do with my life. Diciéndome, no sé qué hacer con mi vida. I have a problem. Tengo un problema. Many people came to me. They said, I graduated from college. Por ejemplo, me dicen, yo me gradué de la universidad. Then, at the end of college, at the end of university. Después, al final de la universidad. There's a lot of pressure. Hay mucha presión. Your parents will say, okay. And your uncle will say, okay, what are you going to do? Tu papá, tu tío, todos te van a decir, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? What are you going to be? ¿Qué vas a hacer? Thinking like, I don't know. No sé. You went for college for 4 years. Pero fuiste a la universidad 4 años. We are paying for college. Estamos pagando la universidad. Now you are graduating next week. Ahora te estás graduando la semana que viene. What are you going to be? ¿Qué vas a hacer? Then you're like, I don't know. Then they no said, sé. Well, you have to pay us the money back. Bueno, tenés que pagarnos you know, el dinero de vuelta, devolvernos la plata. You have to decide now what you want to be. Tenés que decidirte ahora lo que querés ser. I don't know about Argentina, but in the United States there's a lot of pressure. No sé cómo es acá en este país, pero en Estados Unidos hay mucha presión en este momento. At the end of the university. Al final de la universidad. To tell your parents. Para decirle a tus padres. And your uncle. Y a tu tío. Okay, I decided I will be this, or I will be that. Decirle que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ser abogado. I'll be a lawyer. I'll be a doctor. Voy a ser médico. I'll be a scientist. Voy a ser científico. So I don't know why, but the last week of university, you're supposed to decide. La última, parecería como si fuera que en la última semana de universidad tenés que decidir qué vas a hacer. In America, that's traditionally the end of parenting. Claro, en Estados Unidos ese es como si fuera el final de la etapa en la que estás bajo el cargo de tus padres, ¿no? After that, they don't have to pay for you anymore. Después de ese momento ya no tienen que pagar nada más por vos. One week after university, you're supposed to have a job. Una semana después de la universidad se supone que ya tenés que tener un trabajo. In my college. En mi universidad. There was a custom before you graduate. Había una costumbre que antes de graduarte, you must write a thesis. Tenés que escribir una tesis. It's not for PhD. No es para el PhD, el just doctorado. Undergraduate. Sino que es antes del doctorado, ¿sí? You have to write a thesis. Te escribís la tesis. Then in my university, everyone is very nervous. Entonces en mi universidad todos estábamos muy nerviosos. Did you write your thesis? ¿Escribiste tu tesis? No. No. Next week you have to give it. La semana que viene tenés que entregarla. You're supposed to start 6 months ago. Se supone ago. Que tenés que haber empezado hace 6 meses atrás. I can't do it, you know. Then, muy nervioso, no llego, no puedo. One of my classmates. Uno de mis compañeros de clase. He finished his thesis. Terminó su tesis. Then he went to the give the thesis to the professor. Y fue a darle la tesis al profesor. He put it on the professor's desk. La puso en el escritorio del profesor. Then in my school there are many high towers. En mi escuela, en mi universidad, es como que la construcción tiene muchas torres. He walked up to the top. Caminó hasta este compañero caminó hasta arriba de una torre. And he jumped up. Y saltó. And he died. Y se murió. He's so crazy. Estaba tan loco con este so tema. Much pressure from the parents. Tanta presión de sus padres. No, next week you have to make la semana que viene tenés que empezar a hacer dinero. Next week you have to decide what you want to be for your whole life. La semana que viene tenés que decidir qué es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Then many of us we graduate. Muchos de nosotros nos graduamos. Then we're like, parents are okay. What do you want to be? Y los padres están, ¿qué vas a hacer? Then find a job next week. Encontrar el trabajo la semana que viene. Then you go to many places. Vas a muchos lugares. You try to get a job. Tratas de encontrar un trabajo. The first job they offer you, you take it. El primer trabajo que te ofrecen lo tomas. You feel so much pressure. Porque sentís tanta presión. Then I don't know, maybe it's like you can be a secretary in an office. A lo mejor es que sos secretario en una oficina. Then you take the job. Lo tomas este trabajo. Then you I think it's the job is like a drug. Creo que el trabajo es como una droga. It starts to change your mind. Porque empieza a cambiar tu mente. Then you get addicted to this job. Después empiezas a ponerte adicto a este trabajo. And then you meet somebody at the job. Y después encontrás a alguien en el trabajo, te encontrás con alguien. You get married. Y te casás. Then you have some kids. Después tenés hijos. After you have kids, you need more money. You cannot look for a new job. Después de que tenés hijos, necesitas más dinero. Ya no puedes buscar otro trabajo diferente. Your mind becomes slow. Tu mente se empieza a hacer más lenta.
I have to stay here. Tengo que quedarme acá. Now I have kids. Ahora tengo hijos. Now I have a house. Ahora tengo una casa. Maybe I can move up in this company. A lo mejor puedo ascender un poquito en esta misma compañía. Then your whole life becomes kids. Toda tu vida entonces se trata de tus hijos. House. Tu casa. And moving up slowly in the company. Y empezar a crecer, a evolucionar en tu compañía. Then after 20 years, después de 20 años, you are an assistant manager of something. Sos como un, sos asistente de un manager, de algún jefe. Then one day you wake up. Y un día te despertás. You say, I'm not doing what I want to do. Y decís, no estoy haciendo lo que quiero hacer. My life was stolen. Mi vida fue robada. Now I'm 40 years old. Now I'm 45. Tengo 40, 45 años. I didn't do what I wanted to do. No hice lo que quería hacer. I don't even know what I want to do. Ni siquiera sé qué es lo que quería hacer. But now it's too late. Pero ahora es muy tarde. You are stuck in the job. Estás atrapado en el trabajo. You are stuck in the family. Estás atrapado en la familia. That situation now it sticks to you. Esa situación ahora se te pega. And you don't have choice. Y no tenés ninguna elección. Many people are like that. Mucha gente es así. Many people came to me. Mucha gente se me ha acercado. I'm 40 years old. Tengo 40 años. In America now, because of the economy, en Estados Unidos, en este momento, debido a la economía del país, many people lost their jobs. Mucha gente ha perdido su trabajo. They were assistant manager for 20 years. Eran, por ejemplo, asistentes de un jefe durante 20 años. Then they came to the job and they said, "Go home." Un día llegaron al trabajo y le dijeron, "Vuelve a tu casa. We don't need you. No te necesitamos más." And they're like, "What am I going to do?" Y la gente está como, "¿Y ahora qué voy a hacer?" So I think you have these two kinds of people. Así que creo que tenés como dos tipos de personas. Some of them are, I don't know, 20 years old. Algunos de ellos tienen 20 años por ahí. 25 years old. O 25. They're trying to decide what should I do with my life. Están tratando de decidir qué hacer con sus vidas. They don't know what to do with their life. No saben qué hacer con su vida. Then some people are different. Otras personas son diferentes. 20 years. Por 20 años. They got a job. Encontraron trabajo. They got married. Se casaron. They got what do you call it? Kids. Tienen hijos. Then they don't know what to do. Y no saben qué hacer. Suddenly they wake up. They say, I don't know if I want to do this. De repente se despertaron y dicen, no sé si yo quería hacer esto. Then there's another kind of people. Y después hay otro tipo de personas. They are I don't know. They are 50. Que tienen como 50 años. Then they had the family. Que tuvieron la familia. And the kids grew up. Y los chicos crecieron. Went to college. Se fueron a la universidad. Then they left. Y después se fueron. Then the house is now suddenly the house is too big. Y ahora de repente la casa es como que está muy grande. I have many friends like that. Tengo muchos amigos así. They built a big house. E hicieron una casa muy grande. Because they have three kids. Porque tenían tres chicos. And the kids grew up. Y los chicos crecieron. Then the kids said, "I'm leaving." Y los chicos le dijeron, nos vamos. I don't need the house anymore. No necesito la casa más. Some parents beg them to stay. Algunos padres les ruegan que se queden. You bring your wife. Trae a tu mujer acá. You live in the house with us. Viví con nosotros, cásense casados, we viví con nosotros. All get together. Todos juntitos acá. Then if the kid is smart, he says, no, thank you. Si el chico es inteligente, dice, no, gracias. Because the mother will tell them what to do. Porque la mamá le va a decir lo que tiene que hacer. So then suddenly many people suddenly the kids are gone. Entonces de repente como los chicos se van. And the house is empty. Y la casa se vacía. They always say, "We will keep the house." Siempre dicen, vamos a mantener la casa. And they clean the house for 3 years. Y la limpian durante 3 años. The kids come like once every 6 months. Los chicos vienen una vez cada 6 meses. Then they always sell the house. Después venden la casa. They get tired of cleaning the empty rooms. Se cansan de tener que limpiar los cuartos vacíos. It's easier to live in an apartment. Es más fácil vivir en un departamento. And they get you know this. Conocen esto. ¿Saben de lo que estoy hablando? All of them say we are going to keep the house for todos the children. Dicen vamos a mantener la casa por los chicos. The children don't come. Los chicos ni vienen. But they have to leave. Entonces se van. They have to give up the house. Y dejan la casa. Then suddenly there's no kids there. Entonces de repente no hay más chicos ahí. Suddenly, every day they have 4 or 5 hours extra. De repente todos los días tienen 4 o 5 horas extra. Then they don't know what to do. Y no saben qué hacer. I'm 50 years old. Tengo 50 años. I spent 20 years
raising the kids. Estuve 20 años criando a los chicos. Now I'm free. Ahora estoy libre. I don't know what to do. No sé qué hacer. Okay, so there are, I think there's three kinds of people. Creo que están esos tres tipos de personas. One kind just graduated from college. Uno recién se graduó de la universidad. They are going crazy. Que están medio locos. What should I do? ¿Qué tengo que hacer? Then there's another kind, they are, I don't know, they spent 20 years working. Otros que pasaron por ahí 20 años trabajando. Then one morning they wake up. Y una mañana se despiertan. I'm not doing the thing I want to do. No estoy haciendo lo que quiero hacer. Or they have the children left. O los chicos se fueron de casa. Suddenly they have all the time. De repente se encuentran con todo este tiempo libre. Now what am I going to do? ¿Y ahora qué voy a hacer? The people don't know what to do. La gente no sabe qué hacer. If you are busy, si te has muy ocupado, you are lucky. Tenés suerte. Human beings, they like to be busy. A los seres humanos nos gusta ser, estar ocupados. Human beings like challenge. A los seres humanos les gusta el desafío. Human beings like to do something meaningful. A los seres humanos les gusta hacer cosas que tengan sentido. If you are a mother, si sos una madre, if you have kids, si tenés hijos, you feel happy. Te sentís feliz. Why? ¿Por qué? Somebody needs you. Porque alguien te necesita. And you can serve somebody. Y podés servir a alguien. You can take care of somebody. Podés cuidar a alguien. If we have purpose in our life, si tenemos propósito en nuestra vida, we feel happy. Estamos felices. The most unhappy people, la gente más infeliz, they are rich, pueden ser que sean ricos, no, kids, no tienen chicos, they are sitting in their house, están sentados en su casa, and they just have time, y tienen tiempo, and they are not helping anybody, y no están ayudando a nadie, and they feel no purpose, y sienten que no hay propósito. No hay sentido. I have many charities. Yo tengo muchas fundaciones. Then one of the ladies, she helps me. Her father is, I think, he's one of the richest people in the world. Una de las mujeres que me ayuda, el papá de ella, creo que es uno de los hombres más ricos del mundo. And this woman, she gives some money to my projects. Y esta mujer nos da dinero, me da dinero para los proyectos que tengo. We help many refugees. Ayudamos a muchos refugiados. She gives a lot of money. Ella da un montón de dinero para estos proyectos. One day she called me in New York. Un día me llamó en Nueva York. Come to my house. Me dijo, vení a mi casa. Then I went to her house. Fui a su casa. She's in bed. Ella estaba en la cama. Then it was like 4 o'clock in the afternoon. Eran como las 4 de la tarde. Then I said, why are you in bed? ¿Por qué estás en la cama? She said, no reason to get up. Me dijo, no tengo ningún motivo para el cual levantarme. I don't have anything to do. No tengo nada que hacer. If I want something, I can call. Si quiero algo, llamo por teléfono. They will bring it. O me lo traen. Anything I want. Cualquier cosa que quiera me traen. I don't have anything to do. No tengo absolutamente nada que hacer. Then she's the most unhappy person that I knew at that time. En ese momento ella era la persona más infeliz que yo conocía. We want to have something to do. Porque queremos tener algo que hacer. We want something which requires a lot of thinking. Queremos algo que requiera un montón de pensamiento. We want something exciting. Queremos algo excitante. We want something fun to do. Queremos algo que sea divertido. Then also I think a lot of us, I don't know. You can see people who are very good at what they do. Poder ver, por ejemplo, gente que es muy buena haciendo lo que sea que hace. I went to a concert. Fui a un concierto. There was a, his name is Sachdev. He's a flute player. Un concierto de un flautista que se llama Sachdev. Sachdev. And he's from India. Es de la India. And he starts to play the flute. Y empezó este señor a tocar la flauta. Oh, so beautiful. Tan hermoso. So amazing. Tan increíble. Then I said, okay, I'm quitting all of my other work. Y yo dije, bueno, dejo todos mis otros trabajos. I'm going to learn to play flute. Quiero aprender a tocar la flauta. I went to him. Entonces me acerqué a él. I said, will you teach me flute? Por favor, enséñame la flauta. I said, yeah, you have to study every day. Tenés que estudiar todos los días, tocar todos los días. He loves what he does. Y yo pensé, él realmente ama lo que hace. But some people say, I never found the thing which I love to do. Pero algunas personas dicen, nunca encontré algo que amo hacer. I have friends. Tengo amigos. They have, what do you call it, passion. Tengo amigos que tienen pasión. It could be yoga. Puede ser por el yoga. It could be music. Puede ser música. It could be a company. Puede ser una compañía, una empresa. Could be a writer. Puede ser escribir. Could como be un escritor, un artista. You know, sometimes you find something that you enjoy doing. A veces puedes encontrar algo que realmente disfrutas haciendo. And you stay up all night. Y te quedas toda la noche haciendo eso. To do it. So this happens to me sometimes. Esto me pasa a mí a veces. I'm doing something I love. Estoy haciendo algo que amo. I like translating old Tibetan books. A mí me gusta traducir viejos textos
tibetanos. Or I like writing some book. O me gusta escribir libros. Then I start to write. Entonces empiezo a escribir. Then it's about 9 o'clock at night. Y por ahí son las 9 de la noche. Then suddenly there's some light outside. Y de repente hay algo de luz afuera. And I thought maybe there's some emergency, some problem in the city. Y pensé, tal vez hay una emergencia en la ciudad, algo pasó. I go to the window. Entonces voy a la ventana. The sun is coming up. El sol está saliendo. I've been here for 6 hours. Hace 6 horas que estoy acá. 7 hours. 7 horas. It's like I love to do this thing. Es como que me encanta hacer esto. It happened to you also, I know. Te pasó a vos también, yo sé. Your first boyfriend. Con tu primer novio. Or your first girlfriend. O tu primera novia. You are kissing them. Los estás besando. And then suddenly the sun comes up. Y de repente sale el sol. You know, and it's 6 or 7 hours. Y pasaron como 6 o 7 horas. Because that's a kind of meditation, actually. Eso es como un tipo de meditación, de hecho. When you are 16 and you are kissing somebody. Cuando tenés 16 años y estás besando a alguien. This is a special kind of meditation. Es una meditación especial. Then you don't think of anything else. Porque no estás pensando en nada más. When I was young, there was a special movie theater. Cuando yo era joven había un cine especial. It's outside. Así que era afuera, el cine, como el autocine, ¿será? In English they call driving. En inglés lo llaman, sí, el autocine debe ser. Then my mother used to take us. Mi mamá nos llevaba ahí. It was cheaper. Era más barato. Then you park the car backwards. Sí, estacionabas el auto para atrás. We have 4 brothers. Nosotros éramos 4 hermanos. Then she would bring a mattress in the car. Y mamá ponía como un colchón en el auto. And she would make popcorn at home. Y en casa ya había hecho popcorn, maní, pochoclo. And the ticket is per car, not per person. Y cobraban, el ticket del cine era que se cobraba por el auto, ¿se acuerdan? No por persona. So we are like 6 or 7. Entonces éramos 6 o 7 en el auto. We go to the movie in the car. Íbamos al cine en el auto. And we lay down and we eat popcorn. Nos acostábamos ahí, comíamos el pochoclo. There will be a box with a lot of speakers. Sí, había una caja que tenía como un parlante que la enganchabas ahí. Then of course, after high school, I started to have girlfriends. I thought, this is a good place to go to the movies. Cuando estaba en secundaria empecé a tener novias y pensé, este es un buen lugar para ir al cine. Then you start to watch the movie. Entonces empezás a mirar la película. You start kissing. Y empezás a besar a la novia. Then on the window. Y de repente escuchás en la ventana, toc, toc. Sit up. Te sentás derecho. There's one policeman. Hay un policía. Toc, toc, toc. Tocando la ventana. Roll the window down. Bajas la ventana. Oh, what's the problem? ¿Cuál es el problema? He said, look around you. Mira alrededor tuyo. 200 cars are gone. 200 autos ya se fueron. He says it's 4 o'clock. Son las 4 de la mañana. We have to close the gate. Tenemos que cerrar el cine. You want to go now? ¿Quieres irte, por favor? It is like that, 5 hours. 5 horas que pasan así. Just kissing. Besando. You know, the time goes like that. El tiempo vuela así. Then that's passion. Eso es pasión. You love to do that thing. Te encanta hacer eso. So the purpose of this 2 days talk. El propósito de esta charla de 2 días. And the purpose of the 3-day weekend. Y el propósito del retiro de los 3 días. Will be to teach you. Va a ser enseñarte. How to find the thing you love to do. Cómo hacer para que encuentres eso que amas hacer. It doesn't matter how old you are. No importa cuántos años tengas. Maybe you are 20. A lo mejor tenés 20. Maybe you are 60. A lo mejor tenés 60. But you should find the thing that you love. Pero deberías encontrar eso que amas hacer. Because it's terrible to spend your whole life. Es terrible pasar toda tu vida. Going to bed at 7 o'clock. Yéndote a dormir a las 7 de la tarde. P.M. not A.M. De la tarde. Because you there's nothing interesting you want to do. Porque no hay nada interesante que quieras hacer. You're just tired. Estás cansado. You worked all day. Trabajaste todo el día. At a job which you don't love. O en un trabajo que no amas. Then you came home. Llegaste a tu casa. And you don't really like to stay in the home either. Y no te gusta ni siquiera estar en tu casa. That's why people have this what do you call it? TV changer. Es por eso que la gente tiene el control de remoto de la televisión. Because they don't really enjoy the television. Porque ni siquiera disfrutan de la televisión. They just keep hitting it. Les gusta apretar el botón. Maybe there will be something that I like. A lo mejor encuentro algo que me guste.
But they don't really like anything. Pero no les gusta realmente nada. They're not enjoying the television. No están disfrutando de la televisión. They are watching television because they have nothing else to do that they love to do. Están mirando la televisión porque no hay nada más que amen hacer. So the reason to have this conference. Entonces la razón para tener esta conferencia. Can we find the thing which we love to do? ¿Podemos encontrar aquello que es que amamos, aquello que amamos? In the monastery. En el monasterio. They teach us. Nos enseñan. Every person in the world. Que todas las personas en el mundo. Has a come. Tienen un come. You can see page one. Fíjense en la página 1. This word in Tibet is come. Esta palabra acá en tibetano, en la página 1, es kam. Say kam. Digan kam. 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 Kam means, it's very difficult to describe. Kam es una palabra muy difícil para describir. It's like silver. Es como, como plata. Inside the mountain. Adentro de la montaña. When you dig into the mountain. Cuando cavas la montaña. You find silver vein. Encontrás como las vetas de la plata, sí, plata con metal, la plata. This beautiful color. Que es como que tiene una forma así. Argentina. Argentina. The meaning of the country's name. Sí, que es el significado del nombre de nuestro país, ¿verdad? Argentum. Going to the mountain. Es esta plata que va a través de la montaña. And we say in Buddhism. En budismo decimos. Every person has a cup. Que cada persona tiene un kam. Inside. Adentro suyo. You have silver. Adentro tuyo tenés esta you plata. You have something you love to do. Adentro tuyo tenés algo que amas hacer. Then you have to be like a miner. Y tenés que ser como un minero. You have to find that silver. Para encontrar esa plata. Some people never find it. Hay personas que nunca lo encuentran. In their whole life. En toda su vida. They don't find their kam. No encuentran su kam. They don't find the thing which they love to do. No encuentran aquello que aman hacer. The thing which they will stay up all night, like the drive-in movie. No encuentran aquello que los va a mantener toda la noche despiertos, ¿sí? Como el autocine. They never find it. Nunca lo encuentran. So the purpose of this talks. El propósito de estas charlas. And the purpose of this retreat. Y el propósito del retiro. Help you to find your calm. Es para ayudarte a encontrar este calm. Then there are some people here. They are. I know there are some people here. You are yogis. You are yogis. Hay muchas personas aquí que sé que son yogis. You are meditators. Son meditadores. You have an interesting life. Tienen una vida interesante. But I'll ask you. Les pregunto. Did you find your calm? ¿Encontraron su calm? Did you find the thing which you love to do? ¿Encontraste aquello que amas hacer? Will you stay up till 3 or 4 o'clock in the morning? ¿Te quedarías hasta las 3 o 4 de la mañana to do the thing you are doing now? Para hacer lo que estás haciendo ahora? My lama, Ken Rinpoche. Mi lama, Ken Rinpoche. He used to call me special name. Me llamaba con un nombre especial. He called me many special names. Me llamaba muchos nombres especiales. One of them is Jati. Say Jati. Uno de ellos es Jati. Digan Jati. 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 Mik. What's Mik mean Nimo? ¿Qué quiere decir Mik Nimo? Eyes, yeah. Ojos. Jati means rooster. Jati quiere decir gallo. Because they have those red eyes. Porque tienen esos ojos rojos. Every night I stay up till 3 or 4 o'clock. Todas las noches yo me quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana. Translating. Traduciendo. Because I love to translate. Porque me encanta traducir. Then I forget to sleep. Y me olvidaba de dormir. So, you have calm. Entonces tenés un kam. There is something inside of you like silver. Hay algo adentro tuyo como plata. If you find it, si lo encontrás, your life will be so exciting. Tu vida va a ser tan excitante. You don't have time to sleep. No tenés tiempo para dormir. You don't want to go to sleep. No querés irte a dormir. Then, if we can, this week, esta semana, let's find it. Encontrémoslo, okay? Each one of us. Cada uno de nosotros. Have to find it. Tenemos que encontrarlo. What is the thing you love to do? ¿Qué es lo que amas hacer? And that's the purpose of this talk. Ese es el propósito de esta charla. Then some people came to me. Alguna gente se me acercó. I found my calm. Encontré mi calm. For example, I'm a musician. Por ejemplo, soy músico. I love music. Me encanta la música. Whole day, whole night, I'm thinking about music. Todo el día, toda la noche estoy pensando en música. But I think something higher.
Pero pienso en algo más elevado. I think I'm supposed to do something higher. Se supone que tengo que hacer algo más importante. I'm a good musician. Soy muy buen músico. Many, many people. I got a letter from. I was in Lima last week. La semana pasada estuve en Lima. I got an email from somebody. Y recibí un email de una persona. He said in the talk. Que decía en la charla. You said. Dijiste. We will learn. Que íbamos a aprender. How to save the world. Cómo salvar al mundo. How I can help the whole world. Cómo puedo ayudar a todo el mundo. Then he said, when you said those words. Y cuando dijiste esas palabras. I feel some shiver. Sentí como un estremecimiento, un escalofrío. Then I remembered when I was 16. Y me acordé de cuando tenía 16 años. I was walking down the street. Estaba caminando por la calle. And I heard the words in my ear. Y escuché las palabras resonar en mi oído. You will save the world. Vas a salvar el mundo. And since then he didn't think about it. Y desde aquel entonces no había pensado en eso. And he was very excited. He wrote me an email yesterday. Esta persona estaba muy muy contenta con esto y le escribió un email ayer. From Lima. Desde Lima. He said, "You said the same words." Tú dijiste las mismas palabras. You can learn how to save the world. Podés aprender cómo salvar el mundo. Then I heard those words. Escuché esas palabras. Something I remembered when I was young. Y me acordé de cuando era joven. I heard those words. Yo ya escuché esas palabras. And I got shivers. Y me dio escalofríos. Then how, all of us would like to do that. A todos nos gustaría hacer eso. We read about Jesus. Escuchamos, leemos sobre Jesús. We read the Bible. Leemos la Biblia. We read that story. Leemos la historia. It's supposed to be that he came here to this world. Se supone como que él vino a este mundo. From heaven. Desde el cielo. Then he had some mission. Que tenía una misión. Then he's supposed to do. He does some grand thing in the world. Después hace una gran cosa en el mundo. My friends and I were talking. Mis amigos y yo estábamos hablando. All of the government systems. Todos los sistemas del gobierno. De gobierno. In the West. En Occidente. All of the business. Todos los negocios. All of the culture. Toda la cultura en Occidente. It comes from the Bible. Viene de la Biblia. Okay. Those ideas. Todas esas ideas. Democracy. La democracia. Human rights. Los derechos humanos. These ideas. Estas ideas. They come from Jesus. Vienen de Jesús. Even if you are not Christian. Incluso si no sos cristiano. Doesn't matter. No importa. These ideas. Las ideas. What he taught, lo que Jesús enseñó, it spread to the whole world. Se esparció por todo el mundo. The idea of voting, la idea de votar, the idea that each person's opinion is equal, la idea de que todas las opiniones de todas las personas son iguales, son importantes. You can find it from Jesus. It's coming from Jesus. Todo esto lo puedes encontrar en Jesús. Ultimately, sí, en último punto, en último nivel. Then all of us want to be like that. Y todos queremos ser así. In Hollywood. In Hollywood. They make movies. Hacen películas. Spider-Man. Como el Hombre Araña. X-Men. X-Men. Iron Man. El Hombre de Hierro. Superman. Superman. Wonder Woman. La Mujer Maravilla. Then what's that movie? Electra. No, there's one more. Juana de Arco dice Murphy. Matrix. Transformers. Los Transformers. Also Matrix, yeah. Transformers. Transformers is now number 3, I think. Transformers, y creo que eran por la 3. That young kid saved the world 3 times. Ese chico ya salvó el mundo 3 veces. Every movie he has to do it again. En todas las películas que hace tiene que volver a salvar al mundo. Then we love those movies. Nos encantan esas películas. We want to go for number 4, number 5. Queremos que sigan la 4, la 5. Hollywood also loves it because they make more money. A Hollywood le encanta que haya más porque hacen más dinero. Because all the people will go to see those porque movies. Porque mucha gente va a ver esas películas. Why do we love those movies? ¿Por qué amamos esas películas? Normal guy. Es un chico normal. Even the actor looks goofy. Sí, hasta el actor tiene como cara rara, no. The Transformer guy. Es como. He's not very handsome guy. Sí, no es muy buen mozo. He looks kind of goofy. Tiene cara así medio. He looks like a nerd. Parece como un nerd, ¿no? And he gets to save the world 3 times. Salva el mundo 3 veces. Then we also look at him. Oh, yes, of course. Yeah. He does 3 things. Hace 3 cosas. He gets a good car. Tiene un muy buen auto. He gets the best girl. Tiene la chica más linda de todos. And he saves the world. Y salva el mundo.
I think all three is good. Creo que esas tres son buenas. We would like that. Nos gustaría eso. We want to do something to help the whole world. Queremos hacer algo que ayude a todo el mundo. All of us. Todos nosotros. So really, I think we want two things. Creo que queremos dos cosas. We want to find the thing that we love to do. Queremos encontrar aquello que amamos hacer. Which will be interesting and exciting for us. Que va a ser interesante y excitante para nosotros. I'm talking to everybody in this room. Y les estoy hablando a todos ustedes en esta habitación. Me also. A mí también. So I have an interesting life. Tengo una vida interesante. I travel all the time. Viajo todo el tiempo. I have wonderful friends. Tengo amigos maravillosos. Thousands of good friends. Miles de amigos maravillosos. But is there something more? ¿Pero hay algo más acaso? And even you people who travel with me. Incluso ustedes que viajan conmigo. Are you doing the thing which you love? ¿Estás haciendo aquello que amas? Are you finished with your life? ¿Estás ya terminaste con tu vida? Did you find the thing that you, the ultimate thing you wanted to do? ¿Encontraste aquello último y supremo que querés hacer? Are you extremely happy all the time? ¿Estás extremadamente feliz todo el tiempo? And do you feel like you're changing the world? ¿Y sentís que estás cambiando el mundo? In the way you are capable. En la manera en la que vos sos capaz de hacerlo. This is why we are here this week. Por eso estamos acá esta semana. Let us find the thing which you love to do. Encontremos aquello que amas hacer. And then let us find something which can help the whole world. Y encontremos algo que pueda ayudar a todo el mundo. We like Jesus. Nos gusta Jesús. We want to be like Jesus. Queremos ser como Jesús. We want to change the world. Queremos cambiar el mundo. This week you can learn. Esta semana lo podés aprender. We will do it. Vamos a hacerlo. Everybody. Todos. It doesn't matter what is your age. No importa qué edad tenés. You can find the thing which you love. Puedes encontrar aquello que amas. Which you really love. Eso que realmente amas. And you can change the world. Y podés cambiar al mundo. You were born here for a purpose. Vos naciste con un propósito. It's not an accident that you are here. No es un accidente que estés aquí. You are not supposed to eat and sleep and die. No se supone que naciste para comer y dormir y morir. There's some reason why you came to this country. Hay un motivo por el cual viniste a este país. Why you were born in this time? ¿Por qué naciste en este momento? You were supposed to do something. Se supone que tenías que hacer algo. Like Mission Impossible? Como Misión Imposible. They give you some little tape or something. Que te dan como una grabación. You open it. Lo abrís. You have to do this. Tienes que hacer esto. In half an hour. En media hora. Or 300 people will die. O 300 personas morirán. And you're like, okay, I can do it. Decís, bueno, puedo hacerlo. I think in our case, we lost the message. En nuestro caso creo que es como que perdimos el mensaje. I'm supposed to do something. Tengo que hacer algo. I'm supposed to save the world. Tengo que salvar al mundo. I lost the message. Pero perdí el mensaje. I feel. You feel like that sometimes. I think ¿Te so. ¿Te sentís así a veces? Yo creo que sí. You are special. You are born here for something. Sos especial, naciste por algo acá. There's a reason why you were born. Hay una razón por la cual naciste acá. And you were supposed to do something. Y se suponía que tenías que hacer algo. You are on some kind of mission. Estás como en una misión. Who is the boss? We don't know. ¿Quién es el jefe? No sabemos. But you are supposed to do something special. Pero se supone que tenés que hacer algo especial. You're not supposed to work in an office all day on some computer. No se supone que estás acá para trabajar todo el día en una computadora. Get old, envejecer, and then die. Y después morirte. There's no reason. No hay razón. There's supposed to be something important. Se supone que hay algo importante. So the purpose of this week. El propósito de esta semana. Find it. Es que lo encuentres. Find the message. Encontrar el mensaje. What were you supposed to do? ¿Qué se supone que tenías que hacer? That's my goal. Ese es mi objetivo. I can show you. Yo puedo mostrarte. If you listen carefully. Si escuchas con atención. Even the people who travel with me all the time. Incluso las personas que viajan conmigo todo el tiempo. Listen carefully. Escuchen atentamente. Try the system. Prueben el sistema. There's some method. Hay un método. How to find out. Cómo encontrar. What you're supposed to do. Lo que se supone que tenés que hacer. Just try it. Probalo. And then I say. Y yo les digo, in these 2 days, en estos 2 días, and the 3-day retreat, y en el retiro de 3 días, I can teach you, yo les puedo enseñar, something simple, algo simple, that you can do, que podés hacer, and what you really love to do, you will find it, y vas a encontrar lo que verdaderamente amas hacer, and you will save the world, y vas a salvar al mundo, you will change the world, vas a cambiar al mundo, you will help millions of people, vas a ayudar a millones de personas,
Okay. Okay. It's not impossible. No es imposible. I'm not supposed to say who, but we had a big meeting today. Se supone que no puedo decir con quién, pero tuvimos una gran entrevista hoy. With some of the most important people in Argentina, in the government. Una de las personas más importantes en el gobierno de la Argentina. That's my dream. Ese es mi sueño. To have a chance to talk to somebody like that. Tener la oportunidad de hablar con alguien así. Many leaders. Muchos líderes, muchos líderes. Were there. Líderes estaban ahí. They were there. Estaban ahí. And I thought, oh, we can change the conditions for several million people. For what do you think, 20 million people? 30. 40. Podemos cambiar las condiciones para 40 millones de personas. It's possible we could change conditions for 40 million. Es posible que podamos cambiar las condiciones. Then you have to think like that. Tienen que pensar así. You were supposed to do this. Se suponía que vos ibas a hacer esto. I can teach you. Yo te puedo enseñar. If you work hard, si trabajas duro, this week, esta semana, you can have a meeting like we had today. Podés tener una entrevista como la que tuvimos hoy. There are no accidents. No hay accidentes. There are no mistakes. No hay errores. You can plant your future. Podés sembrar tu futuro. You can design the future. Podés diseñar tu futuro. You can change your country. Podés cambiar tu país. You can change the world. Y el mundo. You have this capacity. Tenés la capacidad. Someone has to show you where is it. Alguien te tiene que mostrar a dónde está. That's what we do, okay? Eso es lo que vamos a hacer. All right, I'm going to take a break. Vamos a tomarnos un recreo. I think, he said 5 minutes. It's impossible to stand up and go out and come back in 5 minutes. He said 10:15. He said 5:15. If you want to pull your pants up, it takes at least 10 minutes. I say, could all the teachers please come up? Could the staff please come up? Just come up here. Yeah. And Paz, where's Paz? Paz also, come, please come. Go in and line so they can see. Come. So these are some of the staff. Estos son algunos de los miembros del staff. They came here for the retreat. Vinieron para el retiro. Why do we bring so many people? ¿Por qué traemos tanta gente? In the 3-day retreat. En el retiro de 3 días. They will be talking to you in small groups. Ellos van a estar hablando contigo en pequeños grupos. Maybe 7 or 10 people. De más o menos entre 7 y 10 personas cada grupo. Then the whole 3 days you will be working hard. Así que durante los 3 días vas a estar trabajando duro. To find the silver. Para encontrar la plata. And they are trained. Y ellos están entrenados. They know how to help you find it. Saben cómo ayudarte a encontrar esto. And I will be there also. Y yo voy a estar ahí también. But the point is you get small groups. Pero el punto es que vas a estar en un pequeño grupo. You can have personal advice. Y puedes tener de esta manera consejos personal. Tomorrow we will have a special question and answer. Mañana vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. You can ask tough questions. Que puedas hacer preguntas difíciles mañana. But maybe you don't want to ask about your husband in front of so many people. A lo mejor no querés hacer preguntas sobre tu marido frente a tantas personas. Then during the break. Así es que durante el recreo. Or after the talk. O después de la charla. You are welcome to talk to them. Vas, estás bienvenido a hablar con ellos. They are here for you. Están acá para vos. Okay. Anything you want. Todo lo que quieras. I'm having some problem in my marriage. Tengo problemas con mi matrimonio. I have some business problems. Tengo problemas en mi negocio, en mi trabajo. I have some health problems. Tengo problemas con mi salud. In your system. En tu sistema. How do I fix it? ¿Cómo arreglo esto? What should I do? ¿Qué tendría que hacer? So this is like the grocery store. Esto es como el almacén. You have to look at them now. Míralos ahora. Which one you like? ¿Cuál te gusta? Then those who speak Spanish, please raise your hand. Los que hablan español, levanten las manos. So all of these people, they speak Spanish. Y todos ellos hablan español. And the others, they will have a translator. Y los otros te van a tener un traductor. So they will be over here or over here. Van a estar por acá. And during the break, durante el recreo, please come and ask them a question. Por favor, acérquense y hagan preguntas. If you have something in your life, si tienen alguna cosa en sus vidas, that you want, que quieren, they can help you. Ellos te pueden ayudar. They are trained. Están entrenados. The singer has a nice CD. La cantante tiene un CD maravilloso. You can get the CD. Que lo pueden conseguir después. And there's also some schedule. Sí, aquí atrás tienen un cronograma.
You have the events taking place in Buenos Aires on the last page. Tienen el cronograma de los eventos que van a pasar a suceder en Buenos Aires en la página 18. We are having events in also Mexico City and Guadalajara. Y eventos en México, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Next week. La semana que viene. So, if you want to ask any questions about that. Si quieren hacer alguna pregunta sobre eso. You can talk to these guys. Pueden hablar con ellos. Where's Tomás? Tomás and Carola. Tomás y Carola. They are teaching some special follow-up classes. Van a estar enseñando unas clases para continuar con esto, para seguir estudiando. They are free. Son gratis. So please encourage you to come to those. Así que por favor vengan. After this program. Después finished. De este programa. Okay. Cuando terminen estos días. All right. So we'll take a break until 8:10. Vamos a tomarnos un recreo hasta las 8:10. I will also stay here. Yo voy a quedarme aquí ahora with the translator. Con un traductor. If you want to sign a book, si quieren que les firme algún libro or take a picture, o sacar una foto or ask me about your wife, o preguntarme sobre tu esposa. If you don't have money for a book, si no tenés dinero para comprar un libro, come to me, I will get you one. Acércate a mí, yo te voy a conseguir uno. Okay. And I'd like to also to thank our publisher is here tonight. Y quisiera agradecerle a nuestro editor que está acá hoy. The Kier Company. De la compañía Kier. And the owner of the company is here tonight. El dueño de la compañía está acá esta noche. For many years they are selling our books. Hace muchos años que están vendiendo nuestros libros. In Latin America. En Latinoamérica. And then today was the first day I had the pleasure to meet him. Y hoy tuve el placer de conocerlo por primera vez. I'd like him to stand up, yeah. Y quisiera por favor si te levantas. Okay. See you like 10 minutes after 8. 8:10 nos volvemos a encontrar.